Nuestras Noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo para producir altos costos. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solo Negocios para transmitir Solo Negocios Radio por el 1300 de amplitud modulada, al igual que por las redes sociales como Facebook Live, en el encuadre de nuestra noticia Radio Mexicana 1300, Solo Negocios también en Facebook Live y otros tipos de redes que más tarde cargamos grabación al respecto. El día de hoy comentaremos varios temas en el contexto de estas condiciones del COVID y de, bueno, pues todo lo que nos aqueja en el contexto económico y jurídico aquí en nuestro país, para Ciudad Juárez en particular, la zona Paso del Norte y en general globalmente. Hoy amanecemos con una muy buena noticia que en realidad se dio en la madrugada cuando Pfizer anuncia que el gobierno del Reino Unido le da autorización para iniciar la distribución de la vacuna en aquella nación o en aquella región con conjunto de naciones del Reino Unido, lo cual empezará la próxima semana. No sé si tiene una fecha específica, están estructurando todos los mecanismos logísticos que imagino ya el Departamento de Salud de Reino Unido ya lo tenía más o menos armado. Pero bueno, teóricamente estamos empezando a resolver la problemática de la pandemia de manera fehaciente. Es una noticia muy buena. Después de evaluar las fases, las diversas alcances, con una potencial eficacia del 95%, con una condicionante específica de lograrlo en menos de un año, ¿no? Para contener un conflicto global, lo decía en la mañana con Ricardo Chávez Carvajal, y pues es la realidad, ¿no? Entonces es una extraordinaria noticia. Quería tomar prácticamente todo el programa, pero la verdad es que como yo no soy epidemiólogo y no tuve tiempo de conseguir a alguien experto en la materia para poder platicar con él sobre esto, lo dejáramos para la próxima semana. Pero por lo pronto, vamos a platicar del contexto económico, de cómo se mueven las normas, de cómo se mueven los indicadores y entonces cómo vamos llevando las condiciones económicas hacia un mejor mañana, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, pues voy a compartirle pantalla. Y voy a mostrarle el GEM de IMEF para empezar, que es el indicador del entorno empresarial mexicano para el mes de noviembre de 2020, formulado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, con el cual, bueno, pues vamos a destacar qué pasa en la economía con este análisis, que no es un cuasi-PIB propiamente, sino de cómo va a moverse la economía según lo ocurrido en noviembre en la interpretación del sector manufacturero y del sector no manufacturero de nuestro país. Bien. El GEM de IMEF, aquí en pantalla, para los que nos ven en redes sociales, dice lo siguiente: indicador manufacturero baja 1.1 unidades, llega a 48.5 y permanece en zona de contracción por 18 meses consecutivos. Recordemos que el umbral son 50 puntos, arriba estás en expansión, abajo estás en contracción. Y en su caso, el dato de octubre fue ajustado por estacionalidad y se revisó la baja, 49.6. Se había declarado que estaba arriba de 50 en octubre. Entonces, se tuvo un ajuste cuando se revisan datos y por lo tanto, bueno, pues son 18 meses seguidos en contracción, pero con pendiente positiva. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tendencia ciclo sube 0.9 unidades para cerrar en 49.3. Recordemos que tendencia ciclo lo que hace es hacer un promedio de los últimos 3 meses y con eso, pues, quitas un poco de sesgos que pudieran ocurrir en un mes específico para solo enjuiciar el indicador o evaluar la economía con el resultado de un solo mes, ¿no? Y bueno, tiene también 18 meses continuos en contracción y el que ajusta tamaño de empresa, recordemos que hay empresas pequeñas que contestan esta encuesta y hay empresas muy grandes y por supuesto cada una tiene condicionantes diferentes en su condición económica. Bueno, para esta mecánica, pues también tendríamos un contexto de
análisis hacia 53.9 unidades sin movimiento, pero ya arriba de 50 puntos, lo que implica 5 meses continuos en expansión. Entonces, ¿qué habla IMEF Manufacturero? Pues que hay tendencia de mejoría, aunque todavía no se afianza, ¿no? Y luego el no manufacturero sube 1.5 unidades para cerrar en 49.5, baja por 10 meses consecutivos, tendencia ciclo sube 0.9 unidades hacia 49.6, tiene contracción por 19 meses consecutivos, y cuando se ajusta por empresa cae 0.4 unidades hacia 48.4 y tiene por contracción 12 meses consecutivos. Entonces está más débil no manufactura o servicio y... ¿cómo es? Servicio y comercio. En conjunto, IMEF concluye, la tendencia de la actividad económica sigue en ascenso, titubeante, y en el margen se debilita. O sea, arrancamos muy bien junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y de repente en noviembre nos empezamos a debilitar. Y en esa lógica, bueno, pues por ejemplo, el manufacturero tiene una corrección a la baja en el mes de noviembre en particular, ¿no? El no manufacturero mejora, pero también es débil, pero también ascendente. Y ambos siguen en zona de contracción y obviamente pues seguirá evaluándose qué pasa para el cierre del año. He aquí el gráfico de 14 años, a quien lo puede ver en redes, y vemos pues hacia la derecha los acontecimientos, ¿no? Básicamente es una recuperación en V, lo que pudiéramos interpretar como tal, pero pues habrá que se sostenga, porque si está debilitándose podría detenerse aquí antes de sobrepasar expansión, o sobrepasar expansión, pero hacerlo en una métrica muy pequeña. En esta gráfica siguiente es manufactura nada más, y vemos el indicador, que es la gráfica negra, que básicamente tiene puntos específicos de coyuntura hacia donde llega cada mes, y la gráfica roja es la tendencia ciclo, ¿no? Que se suaviza precisamente con el ajuste de promedio de 3 meses. Y entonces, pues obviamente ante ello, vemos un contexto conflictivo para confirmar estabilidad económica sólida. Vámonos al no manufacturero y también tenemos en el gráfico negro un indicador de sube y baja pues fuerte, marcado, pero se suaviza en la tendencia ciclo también hacia una V notoria que pudiera sostenerse si logramos sobrepasar noviembre y diciembre. El problema será evaluar ventas de noviembre comerciales, si pegó el Buen Fin o los sucesos que puedan traer el Viernes Negro Americano aquí en México. Y en su caso, ver diciembre cómo nos va, en donde sabemos que aun cuando en Inglaterra ya estén distribuyendo la vacuna, pues no es aquí en México lo que va a ocurrir. Y luego, ojo, usted no cree que se va a poner la vacuna, ya puede ir a darle besos en la boca a quien quiera y por lo tanto no tener miedo a la infección. El proceso puede durar un mes porque son 2 puestas de vacuna. Se pone un día, pasan ciertos periodos, ahorita voy a buscar la gráfica que encontré en Twitter planteado por un médico, y una segunda fecha en donde se vuelve a poner la vacuna, y entonces ya en ese lapso de tiempo se afianza, ¿no?, la eficacia de la protección. Entonces, si por alguna razón es cierto lo que dice el gobierno mexicano de que en diciembre van a empezar a distribuir la vacuna en México, pensemos hasta finales de diciembre, para empezar, nomás hemos comprado 34 millones de vacunas, somos 130 millones de personas, y no va a ser tema de que nos amotinemos para que nos la pongan. Va a ser tema que primero la van a distribuir entre sector médico y luego entre sector vulnerables, adultos mayores y gente con afecciones médicas específicas como la diabetes, entre otras, ¿no? Y entonces, pues realmente a los demás no va a tocar después, punto. O sea, esa es la realidad, enero, febrero, marzo, o nos va a tocar cobrada, ¿verdad? Que será la alternativa. Y entonces, en esa lógica, pues no podremos esperar que en diciembre ya haya un movimiento comercial boyante. O sea, el movimiento de diciembre se espera que sea pausado, mejor incluso quizá los meses anteriores, pero no boyante al momento. Entonces, esto es lo que dice Jem de IMEF. Y ahora me voy a indicador del Business Barometer de UTEP, Borderplex Business Barometer, el barómetro de negocios de la zona fronteriza, formulado por la Universidad de Texas del Paso, liderado por el doctor Thomas Fullerton, y nos dice lo siguiente. El índice de ciclo de negocios de la zona metropolitana de El Paso, formulado por la Reserva Federal del Banco de Dallas, sube 2.8 unidades en octubre, más que compensando la caída de septiembre, pero los alzas de dispersión de COVID-19, pues obviamente hacen pensar que en noviembre va a dar una retracción en los datos
correspondientes, ¿no? La tasa de desempleo cae a 7.2% en octubre, que está sustancialmente más alta que hace un año, pero está por debajo de los periodos de recuperación de la época de la gran recesión 2008, así que no está tan mal, ¿no? El índice de estrés económico de los hogares, formulado por el modelo de pronóstico económico de la zona fronteriza de UTEP, mejora en octubre, y esto va de acuerdo a la movilidad comercial formulada y que se espera se recupere hacia la zona esta de festividades decembrinas o de vacaciones, desde el Viernes Negro, desde el Thanksgiving, desde el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos. En materia de la distribución de programa asistencial nutricional suplemental, las famosas estampillas, baja en octubre el número de gente registrada, está muy por arriba de los niveles del año pasado, pero por abajo de los niveles de abril, y entonces, aunque todavía hay pequeña diferencia, ¿no? Pero se sabe que el estímulo federal de recursos que se suministró por el gobierno de Estados Unidos en julio, pues de alguna manera ayudó a que la gente no se tuviera que registrar en el sistema de estampillas, ¿no? El precio mediano la mediana de precios de lo que son las casas unifamiliares, perdón, del Paso, Texas, tiene un registro máximo en octubre, que es impulsado por las bajas tasas de interés en hipotecas y, por supuesto, también las bajas, ¿cómo se llaman estas? Inventario de casas disponibles en El Paso. Entonces, mantiene los precios alzados, ¿no? En ese sentido, los inventarios se mantienen en 1.4 por segundo mes consecutivo, pero los inventarios de gasolinas son amplios y, por lo tanto, tienen la gasolina regular en precios muy por debajo de los niveles del año pasado. Tasa de desempleo de Las Cruces, 7.4%, mejoró mucho respecto a cuando empezamos la pandemia, porque estaba muy por arriba del Paso y ya está a dos décimas, ¿no? 230 puntos base por encima de lo que se registró hace un año. Sí, estamos peor que el año pasado, pero mejor que lo que pasó en abril, mayo y junio. Los desempleos se están perdiendo mucho en las áreas turísticas, ¿no? En ocio y restaurantes y cosas de ese tipo. Y pues claro, o sea, para empezar, los juarenses no podemos ir. Los paseños no van tampoco de manera sensata si es que se buscan cuidar, ¿no? Entonces, obviamente, todo el sector contextual, turístico, restaurantero y demás, pues fuera de foco, ¿no? Los registros de estampillas en Las Cruces caen por debajo de 28 mil por primera vez desde abril. Y bueno, pues también en materia de tipo de cambio, ya me mandaron al corte. No me han mandado al corte. Bueno, en materia de tipo de cambio, rapidísimo, tenemos que hay una disminución de la separación entre el tipo de cambio nominal y el ratio o la tasa de border plex de restaurantes, al igual que el de medicinas. Entonces, esto habla de que hay menos especulación en el mercado, se mantiene el nominal en 20 pesos por dólar, y bueno, pues en ese sentido, la economía en general, incluso operaciones manufactureras de 289,349 empleos para agosto, 4.4% más que un mes previo, que un año atrás. Se cree que va a haber expansión todavía para septiembre y octubre en los datos de maquila, y la actividad inmobiliaria en Chihuahua en 5% con respecto a un año atrás. Voy a corte ahora sí en la radio, regresamos, siga aquí en Solo Negocios en redes sociales, no se vaya. Bien, pues estamos aquí, vamos a ver los gráficos en lo que regresamos al aire, y por ejemplo el índice de ciclo de negocios de la Fed de Dallas, ¿no? El verde es 2019, el rojo es 2020, entonces obviamente tenemos esta caída bruta de recesión pandémica, pero una recuperación que se amortigua, ¿no? Es El Paso, Texas, específicamente, no es Estados Unidos, pero se amortigua la expansión, o sea, sí rebota y luego empieza a contenerse. Luego vemos el de largo plazo, una caída y una elevación, pero que también aquí nota contenido de manera marcada, ¿no? Entonces, esto pues es preocupante. Porque entonces quiere decir que no vamos a recuperar el ritmo ni en El Paso ni en Juárez tan pronto, aunque Juárez depende más del resto de Estados Unidos que del Paso. Tasas de interés en promedio de la Tesorería de Estados Unidos, 2019 hacia arriba de 2.5%, ahora ni siquiera llegando a 2%, es más, ni a 1.6% yo creo, ¿no? Y eso que viene recuperándose. Estrés de hogares económico en El Paso,
2019 empezando a bajar, obviamente sube con la recesión y luego empieza a ceder un poco, pero pues hay a niveles promedio todavía podríamos decir, ¿no? Desempleo en el condado del Paso, muy bajo en 2019, por supuesto subió de manera espectacular en 2020, pero no se logra recuperar, o sea, estábamos abajo de 4% y estamos ahorita en 7.2%, pues obviamente hay un conflicto, ¿no? Estampillas, que indica pobreza, pues también va a la baja en 2019, sube otra vez en 2020 y empieza a bajar y a ceder, pero veremos que sea suficiente. Precios medianos de las casas en El Paso, hogares, bueno, inmuebles unifamiliares, y vean ustedes 2019 con tendencia alcista y 2020 repunta por estas bajas tasas de interés y que no se ha construido nuevas inmuebles, entonces se revenden los mismos, ¿no? Y se encarecen. Los inventarios de casas, digo, ahorita vender casas en El Paso es un buen negocio porque así se venden. Precios de gasolina también han bajado, se han mantenido estables desde julio para la fecha, bastante estables, diría yo. Recordemos que para acá, para abril, realmente tenía más que ver con el magno error que cometieron entre Arabia Saudita, específicamente Arabia Saudita respecto a Rusia, y Rusia también ante OPEP Plus, ¿no? Pero luego ya esas cosas medio que se estabilizaron, o sea, que no suba más la gasolina es por la recesión, más que por un conflicto ya de OPEP, ¿no? Desempleo en Doña Ana County, que es la zona de Las Cruces, Solan Park y Santa Teresa, pues tenemos un desempleo muy bajo en 2019 y luego unos repuntes marcados en 2020. Estamos regresando al aire en Solo Negocio Radio en el 1300 de amplitud modulada. Y bueno, les comentaba sobre diversos gráficos de este estudio que hace la Universidad de Texas en El Paso del Barómetro de Negocios BorderPlex. Y bueno, pues ahora nos damos otros indicadores. Hoy publica el INEGI esta nota, me parece muy interesante. Es importante por los comentarios que haré hacia el final del programa. Se llama cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares en México. O sea, la gente que trabaja, pero que no gana dinero por trabajar, quien se dedica a ello fundamentalmente, lo conocemos muy claramente, las amas de casa, pero también puede haber hombres. Y en su caso, pues pueden ser amos de casa, o no sé cómo decirle, para hacer el lenguaje inclusivo. Pero el punto es que el tema va vinculado a esta estructura de mexicanos que incluye niños entre 5 y 11 años que pudieran estar realizando labores en el hogar, labores de cuidado a terceros y algunas otras actividades que no son remuneradas, pero que tienen una posición productiva, ¿no? Y bueno, pues las estadísticas señalan que del periodo 2008 a 2019 el valor de estas actividades pasó desde 19.3% del Producto Interno Bruto hasta 22.8%. O sea, debería ser lo contrario. Debemos ir bajando el número de gente no remunerada y la subimos. ¿Qué nos pasa? Digo, podría entenderse una lógica si fuera un apuntalamiento extraordinario y quisiéramos regresar a las tradiciones sesenteras en el que la mujer se quedaba en el hogar a cuidar de los hijos y el hombre se iba a salir a trabajar y daba suficiencia financiera para sostener el hogar, pues entonces tendría sentido esta retracción. Pero la realidad es que, aunque ha habido una recuperación de la capacidad adquisitiva, sobre todo en los últimos 5 años, lo cierto es que del 2008 a 2019, el que aumente la gente sin remuneración, pues con razón, o sea, somos culpables los mexicanos de tener una condicionante sensible, ¿no? De nuestras condiciones económicas tan, tan endebles. Aquí vamos a mostrar los gráficos, ¿no? Ya para no criticarlo más y señalar los datos concretos. Y obviamente se mueve esta computadora como se le da la gana. Pero bueno, la participación del valor del trabajo no remunerado y doméstico y cuidados de los hogares va a lo siguiente. Número uno, era el 19.3% en el 2008, sube a 22.8% en el 2019. Y enfáticamente son las mujeres las que más aportan en esta perspectiva proporcional, ¿no? O sea, el 19.3% de 2008
15% de la portada de las mujeres. O sea, no, no 19.3 lo convierto en 100 y de ahí el 15. No. Del 0 al 100 del PIB, el 19.3 es actividad no remunerada, es la equiparación métrica, y el 15% es hecho por mujeres, solo el 4.3 por hombres. O sea, sesgamos mucho más discriminatoriamente a las mujeres en este indicador. En el caso de 2019, crece, tanto en hombres como mujeres, pero crece 16.8% en el caso de mujeres y 6% en el caso de hombres que tenemos en trabajos domésticos no remunerados y de cuidados, ¿no? O sea, puede ser que no sea un trabajo doméstico de quedarte en tu casa y limpiar, sino es ve y cuida a tal persona que está enferma o a los niños que están chiquitos o lo que quieran y en base a eso, pues tengas esta condicionante. Distribución del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, por ejemplo, con respecto a la población, 53.2% son mujeres, 42.8% en hombres, 74% del tiempo lo destinan las mujeres, solo el 25% del tiempo que se destina a esas actividades no remuneradas los hombres. En valor económico, quien más aporta, pues las mujeres, y 26.4% los hombres. Entonces, pues obviamente hay un contexto notorio de un sesgo discriminatorio claramente marcado en México. Entonces, en esa tesitura, desde mi punto de vista, creo yo, aquí va marcando pauta para entender a un México discriminador, ¿no? Puede ser por necesidades, puede ser por lo que quiera. O sea, puede haber muchas justificaciones. No quiero decir que se tengan a estas personas sin remuneración por tener esclavos. Pero lo cierto es que existe, ¿no? Bueno, otro punto relevante, en valor neto, por deciles del hogar según nivel de ingreso, los ingresos más altos, es un poco menos que ocurra esta situación, pero no es notoriamente menos. O sea, no se trata de que porque ganas más, tienes a la gente o no sin remuneración. Es aparentemente una cuestión cultural, ¿no?, en México. Número dos, condición de habla indígena, igual, tanto la gente que se puede caracterizar como indígenas y la gente que se puede caracterizar como no indígenas con el lenguaje, tampoco es una diferencia abismal y por tanto no es un asunto cultural, ¿no? Y en grupos de edad, tanto jóvenes, digo, aparentemente los jóvenes son más encargados, aquí habría que ver qué tan bien ajustado está esto por proporción, pero de 21 a 39 años, 73% de mujeres, 26 hombres, y de 61 años y más, 54 mujeres y 25 hombres. O sea, como que el tema de hombres no se altera mucho, pero en el tema de edades aquí sí, y se sesga mucho a jóvenes productivas de 21 a 39 años, es la etapa mucho supro más productiva de una persona, y los tenemos en la casa sin chambear, sin trabajando, pero sin ingresar. Y eso pues es un sacrificio relevante en la perspectiva económica. En fin, eso quería comentar. Voy ahora a lo que es el registro administrativo de industria automotriz. Seguimos con una tendencia de ventas de vehículos en México terriblemente mala en este año. Perdón, estoy mandando un mensaje aquí rapidísimo. En la perspectiva de lo que va del año, mire usted, el año pasado vendimos y a la baja 1.300.000 vehículos y este año llegamos a 843.000. Y no vamos a vender 460.000 en diciembre. Entonces, vamos a una caída importante, se habla como del 30% según vi una nota en la mañana. Aquí no platican de porcentajes propiamente, pero muestran el gráfico. O sea, la caída es muy fuerte. Obviamente 2009 fue peor que lo que va a 2020 en tendencia, pero pues desde 2016 para la fecha hemos caído mucho en compra de vehículos nuevos. Y ha sido curiosamente un tema vinculado a una época donde se habló del tema de redes sociales, de transporte de redes, perdón. Entonces,
debería haber más venta de coches, ¿no? Por ese solo hecho, pero bueno. En fin, ese tema. Y sistema de indicadores cíclicos antes de corte. Recordemos que esto me dio oficialmente por INEGI, lo que quiere decir es los puntos de coyuntura de la movilidad económica, no tanto si estamos en expansión propiamente, sino si vamos para allá, o en recesión propiamente, sino si vamos para allá. Bueno, son dos indicadores, el coincidente y el adelantado. El coincidente señala que cerramos con un valor de 96.5 puntos, aquí el umbral son 100 unidades, hay una variación de 0.24 respecto al mes anterior, y el adelantado señala que en tendencia a largo plazo el valor es de 100.5 puntos y un alza de 0.36 respecto al pasado mes de septiembre. Con la nueva información, tanto el coincidente y el adelantado se continúa registrando de tendencia ascendente, pero ralentizada. Y vamos a ver gráficos y vemos, bueno, este es multianual, vamos a ver el de corto plazo. De nueva cuenta, igual que YEM, baja y luego vamos hacia arriba, pero se empieza a frenar la recuperación. Y en el adelantado, ¿qué es esperar? ¿Qué es lo que se puede esperar hacia adelante? O sea, ¿qué es la expectativa de octubre? Pues también, que usted dirá, ¿cómo que octubre adelante si estamos en diciembre? Bueno, esos tienen meses atrasados, ¿no? De incidencia. Pero bueno, cae y aquí se va subiendo con más solidez. Ese sería la salvaguardia, ¿no? Vamos a decir, de la operación. Y finalmente tenemos el reporte de estabilidad financiera del segundo semestre de 2020, en donde básicamente platica el Banco de México, reportado antier o ayer. Aquí decía la fecha. Diciembre 2, ano reportado hoy mismo. La economía y el sistema financiero mexicano están enfrentando un choque sin precedentes. Pero, bueno, el tema señala básicamente que ha impactado la actividad económica, la inflación y las condiciones financieras de manera relevante. Pero es relevante contar con un sistema financiero estable y eficiente que provea el crédito en la economía y permita la adecuada transmisión de política monetaria y financiera. El Estado, el Estado de este reporte, pues, señala que, ¿cuál es el estado del sistema financiero actual? La evolución de los riesgos y vulnerabilidad de las instituciones financieras y las medidas que se han implementado. Voy a corte, regreso y le comento ahorita en segundos aquí sobre esto que estamos presentando en reporte. No se vaya, sigan solo negocios. Bien, ¿qué nos señala esto? Pues básicamente nos señala un contexto de estabilidad presunta. Y en esa lógica, pues obviamente, en esa lógica, pues básicamente el contexto es sobre evaluar la métrica que pueda ser si los bancos están afianzados o no, que ese es uno de los grandes riesgos del sistema financiero. O sea, si los bancos están mal, obviamente podríamos tener un escenario catastrófico en la economía, ¿no? Entonces, vámonos al punto 4, porque pues, ya lo primero es lo macroeconómico, que ya sabemos que estamos mal de cualquier forma. Y el balance de riesgos. El balance de riesgos nos señala lo siguiente. El sistema financiero mexicano y en particular las instituciones bancarias tienen este tipo de incertidumbres. Que la recuperación económica global sea menos vigorosa. Mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales y recomposición de flujos. Recuperación más lenta de la economía nacional y calificación crediticia soberana y de Pemex, que estas son bien riesgosas, sobre todo la de Pemex, clavadísimo, ¿no? La recuperación lenta de la economía nacional lo estamos empezando a ver. La global pudiera acelerarse si el tema en Inglaterra tiene éxito y se empieza a distribuir adecuadamente en logística la vacuna, ¿no? Y si se producen suficientes vacunas también por las 4 o 5 farmacéuticas que están en el juego, ¿no? Déjeme, me voy más adelante y comentamos en concreto el tema, ¿no? Habla de posición financiera de los hogares, pues debilidades del consumo, etcétera. Ahí estamos entrando al aire. Y seguimos aquí en Solo Negocio Radio platicando del reporte de estabilidad financiera del Banco de México que nos emite el día de hoy con el propósito de conocer, vaya, se congeló esta cosa, de conocer las condiciones del sistema financiero que es importante y que puedo ir adelantándole.
Hay riesgos, claro, siempre se deben de reconocer. Pero bueno, vámonos a las pruebas de estrés. ¿Qué hacen las pruebas de estrés? O sea, se toman los estados financieros de los bancos reportados, pues, de manera formal y obligatoria, y se les aplican cambios en algunos datos. ¿Qué si no te paga la gente? ¿Qué si te pagan de más? O sea, te adelantan tus pagos. ¿Qué si, no sé, situaciones extremas, tu capitalización cae, etcétera? En fin, son varios criterios que se evalúan, y con ello se evalúa si es resiliente el sistema financiero o si estamos en riesgo. No son pronósticos, simplemente en ese momento, respecto a estados financieros aportados en ese momento, se determina cuál es la condicionante. Estos ejercicios son simulación contrafactual, o sea, contra datos, y de equilibrio parcial, donde el objetivo es evaluar e identificar vulnerabilidades hoy. Los escenarios son planteados a partir de septiembre y durante 36 meses. La resiliencia del sistema del entorno de lenta recuperación, de lenta recuperación económica. O sea, si la recuperación económica es supralenta, si la recuperación del empleo es muy lento, sobre todo el formal, entonces, ¿cómo le va a la banca, no? El énfasis del estrés está en la velocidad de recuperación del producto, más que en la severidad de los choques iniciales. O sea, no es tanto como que un día te dejen de pagar de golpe, sino que el producto se recupere en el tiempo. Perdón. Bien. ¿Cuáles son los escenarios que postran? Recuperación económica global menos vigorosa, con diferentes situaciones macrofinancieras y ciertos supuestos. Dos, recuperación más lenta y mayor volatilidad con recomposición de flujos hacia activos de menor riesgo. O sea, que la gente en los mercados, que los fondos de inversión sobre todo, guardan sus recursos hacia oro o hacia bonos del Tesoro de Estados Unidos y lo sacan de México por ser país en vías de desarrollo, y lo sacan de bitcoins, y lo sacan de esto, y lo sacan del otro, ¿sí? Ese es el tipo de temas. Y obviamente que salga el dinero de México afecta a la banca. Recomposición de portafolios y ajustes en calificación de crediticia de la deuda soberana. O sea, nos suben, nos bajan la calificación de deuda de México y todo mundo se va para abajo en términos de su calificación de deuda, ¿no? Y obviamente contrastar los escenarios históricos. ¿Qué pasó en 1995? ¿Qué pasó en la crisis financiera de 2008? Y el episodio de volatilidad de mayo de 2013, que usted dirá, ¿cuál? Pues Grecia y todas esas broncas que pasaron en Europa y que tuvieron impacto incluso en tipo de cambio mexicano. Bueno, ¿cuáles son los resultados? El sistema bancario en su conjunto cuenta con niveles de capital que le permiten hacer frente a diferentes escenarios simulados en la economía nacional. O sea, por el momento, en septiembre, cuando se hacen las pruebas, no hay bronca. ¿Puede haber bronca hoy? Podría, pero en términos generales, la capitalización mostrada pudiera dar de sí para considerar que podemos aguantar un poco más. A nivel individual, algunas instituciones bancarias que representan un porcentaje bajo del total de activos del sistema podrían tener dificultades para mantener los mínimos de capitalización requeridos. O sea, si hay algunos bancos con debilidades, entonces no está del todo sano, pero ahí hay algunos. Tres, digo, el mejor ejemplo fue FAMSA, ¿verdad? Que ese ya está en proceso de liquidación. Y tres, en cuanto a los niveles de razón de apalancamiento, los niveles del sistema se mantendrían por encima del mínimo regulatorio de 3%. Entonces, no hay un problema porque están encima de ese mínimo que puede estar, ¿no? Y por lo tanto, las pruebas de estrés aguantan el contexto en capitalización. Esos ya son gráficos muy detallados que, en su caso, puede hacernos pensar que la banca tiene dinero para prestar, tiene capitalización para sostenerse y tiene una perspectiva para destacar, ¿no?, posicionamientos importantes. El entorno es complejo, se reconoce y se seguirá enfrentando. Al inicio de la pandemia, el sistema financiero estaba sólido, con niveles de capital elevados, siempre a liquidez y con ciertas vulnerabilidades y riesgos reconocidos que sabían que, por ejemplo, en materia de cartera de riesgo podían ampliarse en concentración en fuentes de financiamiento. El sistema financiero es resiliente, pero hay riesgos que pueden intensificarse, entonces hay que estar atentos a reaccionar para evitarlos, ¿no? Y no se trata de salvar bancos ni rescatar bancos tipo FOA Proa, sino de rescatar ahorradores, su dinero que está ahí guardado en el banco, ¿no? El Banco de México seguirá atento a la evolución de los mercados y el objetivo, pues básicamente, es mantener la posición de fortaleza del sistema financiero, ¿no? Entonces, dado esto, pues podemos pensar que en el contexto estamos relativamente bien. Me preguntaba ayer un cliente, ¿es un momento que presten los bancos? Sí, es un momento que presten.
pero no van a presentar, no van a prestar ante el riesgo. Van a prestar ante el contexto, pues, de garantías. Entonces, por ejemplo, si usted va como empresa y pide un crédito bancario, le va a decir, no, hombre, está loco, para, no sé, capital de trabajo, va a ser difícil que le presten al menos a tasas bajas. En cambio, y le van a pedir mil garantías. En cambio, si usted pide dinero para una hipoteca, pues ahí está la garantía real, o sea, el propio inmueble, ¿no? Entonces, no pasa nada, se lo van a prestar. Y las tasas de hipotecas tienden a la baja de manera marcada. Si usted pide prestado para una tarjeta de crédito, quizá haya restricciones, o para un crédito personal de esos que sacaba uno empleado del cajero ese automático de 3 meses de tu sueldo y cosas de ese tipo, esos podrían verse restringidos o incrementados en tasas en algunos casos por los riesgos inherentes. Entonces, bueno, quiero hablar ahora de este otro tema diferente. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, uno de sus principales virtudes es a través del ejercicio del trabajo de sus comités técnicos nacionales, como el Comité de Gobierno Corporativo, que en esta oportunidad emite un boletín técnico. Este boletín técnico y en general el tema del gobierno corporativo busca que las empresas que estén conformadas con sociedades mercantiles y que tengan un consejo de administración ejerzan prácticas adecuadas de gobierno corporativo para mejorar la capacidad de la gestión de esas empresas. La gestión es la administración, la toma de decisiones, la corresponsabilidad entre los consejeros, incluso llevándolas a equiparar dos tópicos centrales. Uno, los tópicos de ética, responsabilidad social y protección medioambiental en materia de las decisiones de la empresa que no vayan a afectar esos aspectos. Y dos, el aspecto correspondiente a el tópico de que los consejeros, que la estructura de consejo, que la toma de decisiones sea formulada con la mejor información disponible. Y a partir de ello, pues se toma el criterio de invitación de consejeros externos. O sea, puedo tener mi empresa y tener de consejero 1 a mi mamá, y consejero 2 a mi papá, y consejero 3 a mi hermana, y consejero 4 a mi esposa, y consejero 5 a mi sobrino o a mi hijo. Y de repente, pues ya tomamos la decisión, pero hay temas interesantes que concebir en donde la recomendación es empieza a meter consejeros externos, que no te sean condescendientes por ser tu familiar o porque seas el paterfamilia o la materfamilia de esa misma, ¿no? Entonces, a mí tener ese boletín técnico 2020-05 con los aspectos técnicos, socioeconómicos y legales de la diversidad, equidad e inclusión, y esto se lo digo yo, porque así dice el título, enfáticamente en gobierno o en el ejercicio de gobierno corporativo. Entonces, el boletín no se lo voy a narrar todo porque sería una locura, además quizá me regañen en IMEF, pero el punto es que le presumo lo que hacemos en IMEF, que es un trabajo excepcional en este comité, liderado por Emilio Ilianes. Y bueno, pues básicamente ese es el índice, ¿no? Inclusión como cultura organizacional. O sea, es un desarrollo, análisis organizacional, recursos humanos, de lo que es la inclusión. O sea, ¿por qué sí y no esperar a reglas de affirmative action o cosas de ese tipo, de acción afirmativa en la que te obligan a contratar a alguien en discriminación porque está en discriminación? Como las normas estas en las que ya obligan ahorita en materia electoral a que los partidos postulen de manera equitativa hombres y mujeres en mismos puestos, ¿no? O sea, que no llegue a ese grado la ley a imponernos consejeros externos, mujeres o indígenas o pobres o lo que sea, para mostrar equidad e inclusión, ¿no? No, entonces, aquí dice, ¿por qué sí? ¿Por qué sí incluir gente que pueda ser considerada en una noción de discriminación o al menos en una inequidad en principio? Entonces, desarrollo de las organizaciones, definición cultural organizacional, importancia de inclusión con equidad y reconociendo las diversidades del ámbito empresarial, estrategias de inclusión en las empresas y algunas conclusiones. Y luego habla un capítulo específico de la mujer, ¿no? La inclusión y desarrollo de la mujer en el ámbito laboral. Aquí cabe mencionar, se hizo un evento de gobierno corporativo hace poco en donde una legisladora, y aquí voy a olvidar los nombres, soy fatal con esto, pero una legisladora fue invitada para platicar de los tópicos. Ella es una legisladora, se me hace que representa al Partido Acción Nacional, pero que ha sido muy movida en estos tipos de temas. Y hablaba de varios esfuerzos y tanto en mostrar con el ejemplo su gestión como propiamente las propuestas legislativas que iban en pro de este tipo de aspectos. Y en particular la moderadora es miembro del comité técnico de gobierno corporativo,
pues muy comprometida con los tópicos, entonces yo podría asegurarle, porque aquí no vienen los títulos de quién presentó qué capítulo, pero el desarrollo de mujer en el ámbito laboral, ¿no? O sea, ella lo debe haber hecho, estoy seguro, porque es muy participativa y tiene mucho conocimiento sobre estos temas. Entonces, ¿cómo desarrollar a la mujer en el ámbito laboral, ¿no? Iniciativas organizacionales, transformación y decisión individual de la mujer, etcétera, etcétera. Luego tenemos retos de la mujer en el mundo laboral, estereotipos de género, el techo de cristal, el techo de cemento, piso pegajoso, buenas prácticas, o sea, todo un aspecto estructurado de recomendaciones de cómo llevar los recursos humanos en esa materia, ¿no? Y luego ya veremos al tema mayúsculo, no depreciando a los otros, por supuesto, sobre el gobierno corporativo y la inclusión en gobernanza. O sea, ¿cómo abrir un gobierno corporativo, un consejo de administración a gente diversa? A gente externa, no solo externa, sino diversa. Porque aquí viene un tema que nomás le voy a poner acá abajo, que me pareció extraordinaria la manera como lo estructuran el párrafo, ¿no? Pero ahorita se lo pongo. Concepto de diversidad, inclusión y tolerancia. Ventajas a la diversidad e inclusión, tendencias globales, factores claves para integrar en materia de diversidad, inclusión y gobierno corporativo. Identificar y establecer áreas de enfoque sobre diversidad y compromiso. Políticas de gobierno corporativo sobre diversidad e inclusión, entre otros. Y aquí está, hijo, se distorsiona un poco el texto, pero mire, el tópico señala en concreto que no solo se trata de un contexto donde digas, bueno, pues voy a poner, consejeros externos. Entonces, yo soy economista y mi consejero A es economista y mi consejero B es economista y voy a poner los externos también economistas. O sea, mi hermano y mi hermana son economistas o mi esposa es economista. Entonces, ya todos somos economistas, somos familia y nos dicen, oye, pon un externo. Ah, bueno, pues invítate a un amigo economista. A lo que va el tópico en el análisis de la diversidad es falta pluralidad en los consejos de administración, hay prejuicios e inclinaciones sesgadas por la cohesión intelectual o familiar que se tiene en los actuales consejos de administración. Y entonces dan un sesgo a favor del consenso en lugar de disentir. Y la clave central del tópico es que se disienta. Oye, si yo voto en contra 10 que votan a favor, pues obviamente pierdo el voto, pero tuve la oportunidad de expresar un razonamiento alterno a la idea que se está presentando. Lo cual me haría pensar, contrastado con la política, que está muy bien que los legisladores haya quien piense que una cosa debe ser negra y otra debe ser, y el otro piense que debe ser verde, ¿no? O blanca, si quiere usted. Pero, más allá de las mayorías, se dé la oportunidad del disentimiento porque ahí puede haber perspectivas que uno no tenía incluidas y tomar mejores decisiones o más ancladas y más sólidas en la empresa. Por eso la altísima relevancia de ese tipo de instrumentos técnicos que a mí me parecen fundamentales. Voy a ahondar en el tema y ahorita me voy a ir a ANADE, Radar Legislativo, porque hay también algunas legislaciones propuestas en modificación que van vinculados a esto y voy a terminar platicando. Acá en el fondo tengo el foro virtual de normatividad laboral ante TEMEC aquí en México, que está desarrollando el desarrollo económico en este momento, y voy a comentarle un poquito sobre ello, porque todo tiene una vinculación muy estrecha para las empresas. No me dice nada Arturo, pero asumo que ya tenemos que ir a cortes 46, entonces estamos yendo a corte en radio, seguimos aquí en Solo Negocios. Bien, okay, ¿qué más? Este boletín a mí me parece fabuloso. ¿Qué hace el boletín? Pues básicamente hace recomendaciones justificadas. ¿Por qué X? ¿Por qué Y? ¿Por qué Z? ¿Cómo tomar una determinación particular? ¿Cómo reestructurar FODAS? ¿Cómo analizar manifiestos de la empresa en materia de cultura de la empresa, ¿no? Cuando haces tu planeación estratégica, tienes cultura de la empresa, valores, bueno, ¿cómo reestructurarlos para concebirte como incluyente, vamos a decir, ¿no? Estrategias de inclusión, ¿cómo poder hacerlo y no hacerlo de golpe y que de repente me genere un sesgo conflictivo, ¿no? Como lo que provoca acción afirmativa cuando es impuesta, pues de repente te ponen gente sin la capacidad necesaria en ciertos puestos y hay un detrimento, ¿no? En la productividad de la empresa. Temas históricos de datos sobre la mujer, comparativos globales,
incluso organismos internacionales que tratan esos temas y destacan esos indicadores. Y bueno, ¿qué más? Mire, sí están los autores. Y y esto de la pluralidad de ideas, de pertenencias en materia de gobierno corporativo, a mí me parece fundamental. O sea, ¿cuáles son sus gestiones? ¿Cuáles son sus operaciones? ¿Qué hace el Consejo de Administración? O sea, de repente podemos tener un Consejo de Administración y los miembros también son operativos de la empresa. Es válido, pero cuando se sientan en la mesa de Consejo de Administración, tienen que tomar determinaciones como Consejo de Administración. Me dice Arturo que estamos regresando al último segmento y bueno, pues señalando estos tópicos, ¿no? Del boletín. Ahora, me voy rápido a nadie legislativo. Ahí está. Un tópico vinculado a cuestiones de género. Artículos 19 y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Morena propone que se tenga un cargo de la Unidad Especial de Género y Violencia contra la Mujer, que tenga como objetivo institucionalizar perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía. A mí me parece impresionante, y digo, yo no soy penalista, soy abogado, pero no soy penalista, no llevo asuntos penales, ¿no? Llevé la clase, la pasé, gracias, ahí se ven. Entonces, realmente ese tipo de temas no son de mi conocimiento. Pero al dar una vuelta por la Fiscalía General de la República alguna vez, me doy cuenta que es un mundo lúgubre y con una recurrencia de violación de derechos humanos impresionante. Digo, hasta por oídas, ¿no? Y empezar a trabajar ese tipo de aspectos en donde se institucionalice la perspectiva y transversalidad de género es la promoción de la igualdad y la no discriminación, es la promoción de los derechos humanos, y pudiera empezar a cambiar la mecánica de la Fiscalía hacia los arrestados y demás, ¿no? Modificación del artículo 7 de la Ley de Instituciones Nacional de las Mujeres. Básicamente buscan mayor vinculación con la Secretaría de Economía para enfatizar sobre programas que brinden oportunidades para mujeres emprendedoras. Me parece positivo, es del Partido de Acción Nacional. El tema es que haya programas, no hay, ¿no? En materia constitucional, artículo 134 de la Constitución. Esto a mí me parece impresionante porque lo hace un diputado de Morena. Dice que la propaganda de los poderes públicos, todos, deben tener carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social. Nunca incluir nombres, imágenes, voces, símbolos o colores que identifican un partido o coalición o promoción personalizada de cualquier servidor público. Pues le acaba de la torre a la guía esa moral que acaban de emitir, ¿no? Y al otro papelito ese de ética, o no sé cómo le llamó el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, pues yo no sé si van a correr a este diputado, ya ve que hoy corrieron a Poncho Romo por opinar diferente aparentemente. Diversas disposiciones de la Constitución para darle exclusividad a la Cámara de Diputados a nombrar por voto de 2/3 partes al titular de la función pública, o sea, desaparecer la Secretaría de la Función Pública, crear el Instituto de la Función Pública y poderlo nombrar y remover, para que sea no un revisor interno de la presidencia, porque la presidencia podría tener un revisor interno de corruptos, pero una entidad realmente ajena, o sea, incluso autónoma eventualmente, porque, pues aparentemente, pues, digo, ya lo vimos con el asunto de la Casa Blanca y ahora con el asunto del hermano del presidente, pues las resoluciones son ipso factas en investigación y siempre a favor de los acusados. Entonces, si bien no puedo señalar que hayan sido culpables ni Angélica Rivera de comprar una casa de 100 millones de dólares con quién sabe cómo sacó el dinero, ni de que al hermano del presidente López Obrador, tío, le dicen, sea culpable de recibir fajos de billetes en bolsas de como doctor Chapatín, básicamente, lo cual obviamente para todos es una señal de culpabilidad por cómo se ven los videos y demás, pero pues no sabemos, ¿verdad? Pero el punto, o sea, probablemente sí sean inocentes, no tengo idea, pero el punto es que la unidad que los investiga es dependiente de la persona ocupada de la investigación, o sea, el presidente, en los dos casos, tanto Peñalito como López Obrador, ¿no? En fin, artículo 4 de la Constitución, toda persona consumidora tiene derecho al suministro de alimentos, medicamentos y productos en general en condiciones de inocuidad, calidad, cantidad disponible, adecuada y suficiente. Estas son las cosas que me preocupan. Suena muy bonito, pero el problema es este. Tenemos una Constitución de 136 artículos, pero cada artículo, cada día le metemos más y más y más y más y más y más focha, dirían por ahí, de manera que terminan provocando
pues como un contexto en el que se hace prácticamente imposible la versatilidad económica con estructuras normativas tan rígidas y complejas. Con estructuras normativas, además, en un instrumento que es muy complicado modificar como la Constitución. Entonces, en esa lógica, a mí me parece fuera de lugar que este tipo de elementos se instrumenten en la Constitución. Todo lo queremos meter en la Constitución. Todo. Todo el proceso electoral, todo el proceso educativo, todo el proceso laboral, en fin, una cantidad de cosas y que no van ahí, ¿no? Y podemos ver el otro lado de la moneda, cómo en Estados Unidos tienes una constitución con, no sé, 12 artículos y 20 enmiendas, una cosa así, y ya. Y las enmiendas significan reformas. Y aquí a cada rato estamos hablando de reformas constitucionales, ¿no? Digo, la Constitución mexicana creo que se ha sido reformada más de 1,000 veces fácilmente, ¿no? En su historia. Desde 1917, ¿eh? O sea, las constituciones anteriores son otro rollo. Artículo 2 de la Constitución, otra, ¿no? Establecer el español y lenguas indígenas como idioma oficial. ¿Para qué? O sea, ¿me van a obligar a aprender todos estos idiomas como, o lenguas? Acateco, amuzgo, aguacateco, ayapaneco, cora, cúcapa, cuicateco, chatino, chichimeco, chinanteco, chocolteco, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, chuj, chol, guarí. O sea, voy a ir a la primaria, niño, y va a aprender todas las lenguas, lo que es oficial, es necesario, o es nomás para aparentar un respeto a los indígenas. A mí me parece completamente fuera de lugar y encima que lo ponga en la Constitución. O sea, necesitamos un idioma oficial. Eso me queda claro. Normas, contratos, relaciones jurídicas. Oye, podemos incluir, pero se puede usar otros. Pues está bien. Pero si a mí me presentan un contrato, una norma en tarasco, que no tengo idea cómo sea la lengua tarasca, y quieren que yo lo firme o que yo que luego lo cumpla, pues ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? ¿No? O sea, no tiene mucha lógica de fondo más allá de la fantochería política que reviste pues, a muchas de estas propuestas e iniciativas, ¿no? Ley Federal de Trabajo, regulación a trabajo a domicilio, en donde se propone que, bueno, pues definirlo y que de alguna manera pues hay una vinculación laboral, que hay tecnologías de información de por medio, y que en su caso consten condiciones de trabajo en el contrato de cómo va a ser la operación, pero no habla más. Ah, bueno, hay un proyecto a consultar, obviamente, pero el resumen no habla más. Aquí el tema viene de que también, ok, yo te pago el internet en la proporción del uso que yo vaya a pagar, pero entonces yo quiero que la factura me la giren en la proporción correspondiente a mí como patrón. Mecanismos de reporteo de que estás trabajando o no, o mecanismos de medición de productividad, y entonces eso me llevaría posiblemente hasta los temas de salario, que están rígidos en la ley y en la Constitución y por lo tanto no podemos moverle. Entonces, temas muy complejos en la sequía quieren como solventarle leve, pero no se van a fondo de la temática para realmente brindar un derecho laboral al trabajador de home office, trabajo a domicilio, pero que en su caso pueda operar más ampliamente en la mecánica absoluta de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Reforma 179-94 con respecto al periodo de lactancia, que sea para 6 meses y hasta los 2 años, con 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para que las mamás amamanten a sus bebés y puedan conservar la leche en un lugar adecuado, o sea, tenga un lugar privado o un refrigerador si necesita para guardar la leche, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces son cosas a costo del patrón, que dices, ok, está bien, pero dame incentivos. Puedo deducir ese refrigerador, puedo deducir la construcción de ese cuarto, que no es actividad esencial para efectos del SAT y la ley. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Porque está por ley. Y cosas de ese tipo que me permitan tener viabilidad. Bueno, se me está acabando el programa. Ya no puedo ahondar más en esto. Yo le quiero invitar. Tenemos el foro virtual de normatividad laboral que está en pantalla. Retos y oportunidades de la reforma laboral y tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se está llevando a cabo en este momento. Empezó a las 2 de la tarde, lo maneja Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, es virtual, netamente, y bueno, el tema, ahorita estudio Sergio Paxiao, ya ese no lo alcanza, y de hoy difícilmente, pero Sergio Paxiao es especialista en normas internacionales y trabaja para la Organización Internacional del Trabajo, y platicaba de convenio 98 y los diferentes convenios que México tiene suscritos con la OIT y que tenemos que cumplir. Y a mí me parece muy interesante cómo todos
Él dice, son convenios de hace años, pero muchos años atrás tiene estos convenios. Y todos son extraordinariamente vigentes en términos de clamar por equidad, inclusión, no discriminación. Lo que le hablaba ahorita de boletín técnico, lo que hemos venido hablando de los temas de Norma 35, lo que habló en su momento Emanuel, no me acuerdo con a quién entrevistó de la CONAPRED para difundir el diplomado que se iba a hacer en UACJ sobre no discriminación. Y entonces todo un contexto de elementos que históricamente han estado en las normatividades internacionales, que ahora México, con su obligatoriedad de cumplimiento de normas internacionales y de equiparación de los tratados internacionales a la Constitución, pudiéramos pensar que ya tenemos que empezarnos a aplicar, porque de lo contrario vamos a tener conflictos legales relevantes. Y en esa lógica, Sergio Paciao nos hace ver muy concretamente cuáles son los elementos del contexto de todos estos convenios en la aplicación normativa para México. Ahorita están al aire Lorenzo Roel, Jorge Sales, Alejandro Encinas y Álvaro García, especialistas en materia laboral, para platicar sobre el contexto de la parte del Tratado de Libre Comercio, de cómo se negoció y las injerencias en la economía, ¿no? Y bueno, todavía le queda tiempo para mañana. Aquí está el portal www.cl, de Comité Laboral, cl-medioforovirtual.org, se lo voy a poner en redes, pero para radio, CL de Comité Virtual, las iniciales, cl-medioforovirtual.org, puede inscribirse. Y estoy buscando dónde quedó mi comercialito de descuento, perdón. Ahí está. El foro cuesta $900, pero Desarrollo Económico nos concede por medio de Solo Negocios Radio. Si usted se inscribe, tiene que poner el código promocional PASE Academia, o sea, como si fuera usted de la academia, PASE Academia en mayúsculas, PASEACADEMI latina A. PASE Academia, y le va a cobrar $200, sobre todo porque pues ya no va a alcanzar a ver todo el evento completo. Pero bueno, a mí me parece fundamental este tipo de eventos. Tienen mucha información para saber qué es lo que viene, cómo me pueden sancionar, cuáles son los cambios. Estuvo platicando la secretaria del Trabajo al principio de la inauguración del foro con varios tópicos de que yo he hablado aquí de que la inserción del nuevo sistema laboral con los juzgados laborales, pues le falta un chorro para que el Chihuahua entre, pero ya empiezan a hacer ciertos actos y entonces hay que tener cuidado porque hay que saber cómo se van a administrar, independiente de que su trabajador, usted lo cree, considere su trabajador o no, porque tiene un contrato firmado, créame, es su trabajador, y se la gana facilísimo en juicio. Entonces, mejor prevención. Vea este tipo de eventos. Mañana tenemos en IMEF el de outsourcing también, que pues, a ver qué va a pasar con ese tema. Se supone que mañana se termina de negociar PTU. Casi no va a haber cambios. Esperemos que la transición sea más amplia y no entre el primero de enero, porque sea una locura querer registrar a todas las empresas el primero de enero. Y sobre todo el tema fiscal, ¿no? Que de repente te dejen sin deducción o acreditación de impuestos porque ya está nuestra nueva restricción que no tiene implementación plena. Sería una locura. Pero, en fin, manténgase atento. Mañana le toca a UTEC aquí en Solo Negocios Radio. Muchas gracias a Arturo allá en cabina. Y, bueno, pues yo me despido. Soy Alejandro Sandoval. Que la pase excelente. Y recuerde el foro virtual de normativa laboral de desarrollo económico en vigor en cl-medioforovirtual.org. Pase academia y paga $200. Muy buenas tardes, que la pase excelente. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.